Uno a uno, en estos días, todos los turolenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Diputación de Teruel. El objetivo de este control que hacemos gracias a la colaboración y altruista de Visual Technologies, que es Carlos Piazuelo, estamos sobrevolando la ciudad, sobrevolando las zonas de campo, para evitar principalmente que la gente, bueno, no incumpla el confinamiento. Tenemos bastantes buenos resultados, la gente está comportándose perfectamente, yo la verdad que estoy muy satisfecho y debo de agradecerlo públicamente a todos los ciudadanos de Alcañiz. Las inspecciones que se han hecho por las zonas de Masicos y todas las zonas de campo están dando unos resultados muy buenos. Esperemos que sigamos con este comportamiento para intentar evitar al máximo de lo posible los contagios, los focos de contagio. Queremos evitar que haya aglomeraciones o concentraciones de gente, como tiempo atrás ha habido en Masicos, de personas que se han juntado en el Masico para tomarse unas cervezas o el vermú o el aperitivo, como lo queramos llamar, y tenemos que evitar este tipo de actitudes para evitar los focos de contagio. Yo creo que los resultados están siendo muy buenos y que la ciudadanía se está comportando ejemplarmente. A ver, el fin de semana ha estado perfecto. Yo creo que la gente es consciente y su comportamiento, como digo, es ejemplar. Uno a uno, en estos días, todos los turolenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Diputación de Teruel.